Muy buenas a todos, soy Mariachi. Bienvenidos a otro capítulo de Evil Within. Vamos a meternos por el espejo, espejito mágico. Y vamos a ver qué nos depara este macabro. ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí. Bueno, pues vamos a enchufar aquí la lucita y vamos a avanzar. Joder, así que empezamos bien. Los sacos tomate, lo que es tomate, no van a tener estos sacos. Pues no. Cállate, hombre. ¿Qué es eso? Eso juego tenemos aquí. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Pues si lo tienes clarito, ¿lo haces tú o qué? El 3, el 5, el 7 y el 9. El 3. Hay que bajarlos. Ahora hay que bajar este. Joder. ¿Es abierto, tío? ¿En serio? No me mola nada. Tan fácil. Hay que bajar este, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Creo que hay que bajar los sacrificios. Venga, tú primero, tío. Venga, vamos a coger todo lo que hay aquí. Que te abra, si lo hay. Pilote. ¿Ves? Estos me los puedo llevar. En cambio, los que uso. No me deja, qué jodido. Venga, pues. Llevamos ya un poquito. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá.
2 menos el 7, vamos al 7. ¿Puede ser? Vamos a hacer la prueba. Siete arriba, venga. He oído algo. Venga. Wow. Ese era el correo. ¿Esto qué es? ¿Un pulpo? ¿Un calamar gigante? ¿Una rama? ¿Una cerada? Cojones, yo no me meto ahí. Hostia, eso me hace una liposucción que me va a hacer ahí un... Pero tío, ¿estás loco? ¿Tú viste lo que tenemos aquí arriba, tío? En fin, sigamos. ¿Dónde estoy? ¿Eso se mueve? Joder, macho. Nota del laboratorio del cementerio. La gracia de Dios ha mantenido vivos a estos dos gemelos huérfanos. Han sido bautizados y medicados. Neun y su hermano C. Se recuperaron rápidamente. Igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. 12 horas después de administrar el suero. Aumento de la temperatura corporal durante las extremidades inferiores. 24 horas después de administrar el suero. Me van engordando, me van creciendo. Estabilización de las constantes vitales, cortos intervalos de sueño, 36 horas y crecen, semi-inconsciente, hablando con una persona imaginaria. Inquietos. Bueno. Guay. A ver con qué aberración me encuentro ahora. Mira, una columna. Y la médula. Muy bien. Las balas nunca vienen mal. Pues me va a chutar. Con tu permiso. No joder, la jeringuilla, ¿eh? Bueno, a ver si me acuerdo que es lo próximo que tengo que mejorar. Un logo. Ya está, ya hemos mirado todo lo que había que mirar. Ya que no se puede abrir esto. No. ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, el lobo! ¡Uf! ¡Qué buen rollo! ¿Y esto? Tiene pinta de que de alguna forma se tiene que poder reventar, macho. Entonces vamos a gastar un virote de estos de explosivos. ¡Quita! ¡Ahí va, que voy! Quítame, no tienes que decir eso. Me jodas, me voy a explotar. Pues no me ha levantado por gusto. Vale, ya está, bye. Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño lleva al altar. 2 cuerpos, 4 cuerpos, 3 cuerpos, 5 cuerpos, 4 cuerpos, 7 cuerpos, 6 cuerpos. El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar. Al igual que los gemelos, la transformación prosigue. Hoy ha devorado ya 6 cuerpos y aún pide más. Incluso ha empezado a tirar de las barras y de las cadenas. No me atrevo a dejar de mirarlo. Igual se piensa que soy otra de sus ofrendas. O sea que... nos van a comer de puñete la madre. Thank you.
por qué me da. Que vamos a correr, nos va a tocar correr. En algún momento nos tenemos que enfrentar seguro a él. ¿Qué opinas? ¿Que no hay salida? Hacer munición. Pues yo no sé dónde tengo que ir. Estoy lanzando una granada, tío. Pero vamos, si la bala no ha explotado, si con la... Me mola cuando me quedo ese atascado. Mogollón, además. Ah, tú me jodas. Es que soy más tonto. Ah, o sea, esta es la puerta. Intentando la pared que intento derribar, gastando una bala, un arpón explosivo. ¿Puedes abrirla? Yo te cubro. Ahora si no se dispara, ¿sabes? Cosas con él. O sea que no sabemos cómo. Puedes levantarte, macho. Es aquí todo el trabajo sucio. ¿Esta que le hace nada? No, esta no. Tío.
espada del Neon, ¿se puede esquivar? Ah, pues sí, mira, ole. Ole, ole. ¿Dónde estás, tío? ¡Oh! ¡Qué tarde, tío! Se ven todavía, aún hay más. Ya, vale. Joseph. No te vayas, tío, que había cajas ahí para mirar, macho. ¿Qué pasa? Mis gafas. Se me han caído las gafas antes. Mierda. ¿Y qué? ¿Me tengo que ir a coger? Joder, cómo lo odio. No iba a las lentillas. Sebastián, le distraeré para que puedas buscar. Qué suerte, no hay que combatir. Igual no. Tienes que mirar la fastia. Se puede coger un poco de munición. ¡Oh! ¡Me pilla! ¡Oh! Es una gamba, macho. Adiós. Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Sí, cariño, le tengo. Es para sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Unas pocas armas. No ha ido mal del todo. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Si en el fondo te ha gustado, coño. A ver si hago por aquí. Bien. Bueno, vamos a seguir.
Así que por aquí llega a estar Kidman. Bueno. Ha sonado cerca. Nadie te va a hacer daño. Hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño. Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción. Kidman. Fragmento del mapa 13, anda. Oye, Joseph, ¿estás bien? Sebastián, ¿alguna vez has tenido ganas de saltar desde una ventana? ¿O cuando llega el metro? Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seb. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. Espera. Quita esto. Chico, me voy a chillar, por Dios. Capítulo 7, el guardián. O sea, el chucho. Me lo voy a meter. Encontrar a los demás. Sí, me molaba cuando te echaba una mano. Nada por ahí. Nada por aquí. Investigar cada rincón. Porque hay de todo. Esto me fastidia porque alguna de estas me va a explotar en toda la nariz. Uff. Está muy bien eso de llevarte ahí. Cositas.
quiero hacer. Esto es eléctrico y esto es inmovilizador. Cegador, vale. No sé por qué esto no me mola, tío. No tiene buena pinta la cosa. Demasiado tranquilo está esto. Sí, parece que me he visto. Joder, qué puntería, macho. En fin. Mejor. Mira. Tarro gordo. Aquí salta Drácula. Oh, no puede ser. Puede ser que... Voy a dejar mi munición. No es justo, no es justo. A ver si la puedo usar rápido. Puntería, no hago más que fallar. ¿Y ahora? ¿Dónde? Where is my friend? Está flojo. Fui arrancada una puerta de piedra de la que hacía las veces de llave. Mira, un faro más grande que el mío. Qué suerte. Una llave. Una de las pocas que he encontrado, porque mira que hay un montón, ¿eh? Y no encuentro aquí ni... A ver aquí qué hay. Nota de las catacumbas, socorro, esos golpes metálicos, viene. Corro, pero me sigue. Dios mío, ayúdame, 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 socorro. Pues sí que ayuda mucho. Acojono, más bien. Punto de control, vamos a morir. Chete de la venta. Um,
mierda. Vale, guay. El tío será grande, ¿no? Sí. El tío no sé, pero la maza que llevaba en la mano era, vamos. Nació el 18 de julio del 2006, frente a sus orgullosos padres Sebastián y Mira Castellanos. ¡Ah, qué bien! Sí, pues no la vamos a jugar mucho hoy. Vamos a guardar. Porque esto tiene pinta de que vamos a sufrir. Vamos a usar la llave que hemos encontrado. Veo que se preocupa mucho. ¿Qué tal? Vamos a coger lo dicho. La llave, una de las cuatro llaves que hemos encontrado. Porque mira que hay llaves, ¿eh? Todo llaves. Esta, ala. Vaya. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Justo en el momento en que nos vamos a enfrentar a ese tío con ese martillo que podíamos. Podía apuntalar las pirámides de Egipto. Ya sabéis, vamos a dejarlo aquí. Un buen like, un buen comentario, alguna suscripción. Sed buenos, nos vemos.